Terminamos. Terminamos Colosenses. Se dan cuenta. Prácticamente ya. Falta un poquitito para terminar el Nuevo Testamento, que como lo hemos dicho ya, vamos ayudándonos para que después lo vamos complementando, vamos profundizándolo un poquito más. Y hoy día vamos a ver qué nos dice el Espíritu Santo, qué nos ayuda a este Pablo, a este Espíritu Santo. Y comenzamos primera carta a los Tesalonicenses. Va a haber otra, parece que son un poquito duros. Y a ver si nosotros necesitaríamos tres, cuatro, cinco cartas. ¿Cuántas veces no entendemos la primera, la segunda, la tercera? Bueno, y el Señor nos conoce y nos tiene paciencia. Y si nos puso un caminito y no lo seguimos, nos pone otro, no se va a cansar nunca, aunque sean miles. Siempre tiene esa esperanza de que tú reacciones. Así que ojalá no tengamos que decir como San Agustín, ¿no es cierto? Tarde te encontré, tanto que te buscaba por fuera y te tenía adentro. 30 años, ¿ya? 30, ¿se acuerdan? Santa Mónica, 30 años rezando por Agustín. Y él afuera buscaba a los esotéricos, que si yo allá en los estudios, las mujeres, con hijos. Y después él en las confesiones reconoce y le dice: te buscaba de tanto que te buscaba afuera y te tenía dentro de mí, tapado, el mundo lo tenía tapado, como te puede tener a ti y a mí. Así que veamos, ¿ah?, por qué se escribe esta carta. Y mira, Pablo dice: durante los años 40 y 50 después de Cristo, fue a la ciudad de Tesalónica y predicó la buena noticia. Una comunidad cristiana se formó en torno a su palabra. Cuando a los pocos meses comienzan a aparecer las primeras inquietudes, Pablo, que se hallaba en Corinto, escribió la siguiente carta. Y también en las primeras comunidades tuvieron una crisis de crecimiento. A los primeros progresos sucedieron estancamientos y dudas. Y se necesitó entonces una voz que los iluminara. En este clima nació la primera carta de San Pablo a los cristianos de Tesalónica, carta que tiene la particularidad de ser el primer escrito del Nuevo Testamento. Palabra del Señor. Palabra, perdón, no es palabra del Señor. Ya, aquí está explicado esta palabra que vamos a escuchar como palabra de Dios, el por qué fue escrita, por qué el Señor inspiró, por qué el Señor vio que se estaban perdiendo estas comunidades. La primera carta, ¿ya? La primera carta del Nuevo Testamento. Es esa primera carta que Pablo recién, ¿no es cierto? Estaba comenzando, estaba yendo de lugar a lugar. Y se da cuenta que estaban en crisis, que estaban las dudas. Y ahí viene lo que vamos a ver durante este tiempo. La primera, suponemos que hay una segunda, ¿ya? Entonces, preguntémonos, ¿estamos nosotros también así en esta crisis? ¿Estamos con duda? ¿A dónde vamos cuando tenemos la duda? En esta crisis que tengo, ¿a dónde me dirijo? Donde mi amiga o el mundo me dice: mira, llegó el último vidente, te va a decir todo. Mira, se te ven los ojos, se te ven los pies. Mira, hoy hay una persona que te da aroma y te dice que tienes que poner esta para el otro. Uy, el horóscopo, pues allá esa persona te lee las cartas, las manos. Y vamos, hermano, lo hemos dicho, y ustedes, perdonen que lo repita, pero ustedes me han dicho que lo repita. Cuando lo único que tenemos que hacer, hermanos queridos, es esta palabra, es la oración, la Eucaristía. Ahí es donde encontramos verdadera luz para salir arriba en estas crisis que tenemos. Así que pidámosle, Señor, ayúdanos, ilumínanos, para que sigamos solo tu camino.